ovejita. No, mamita. Sí. Lo veo en tus ojos. Quiero que sufras. Mamita. Quiero que me dejes. Quiero. Amor. Yo no quisiera dejarte. Señor Antonio. Un hombre muy bueno. Estoy segura que si recibe mi carta vendrá enseguida. ¿Y ese señor también era amigo de mi papá? No, hijita. Antonio Uribe solo es amigo mío. Un amigo que hace años me quiso mucho. Reciba mi carta. Contéstame, mamá. ¿Quién es Isabel Clara? Bueno, yo tengo que irme ya. Mañana tengo que ir a México a esperar a Silvita y a su nena Carmen. ¿No quieres acompañarme al aeropuerto, Gustavo? No, don Fermín. Tengo que terminar una tarea. Bueno, está bien. En cuanto llegue Silvita, les aviso. Hasta mañana, buenas noches. ¿Qué pasa, mamá? No me contestas quién es Isabel Clara. Isabel Clara es una mujer a quien le debo muchas amarguras. Antonio, mi mejor amigo. Llevarte. No, yo no me voy a ir con él. Yo no me voy a ir con él. No. Mamá. Hijita, soy yo la que te está dejando. Casa donde hay otro niño que será como tu hermano. ¿Dónde vas a ser dichosa? No, mamita, no quiero. Yo no quiero. Ven, ven, Esperanza. Mamá necesita descansar. Yo no quiero, señor. No me lleve. ¡Mamita! ¡Mamita, qué quieres, mamá! ¡Mamá! ¿Viste acompañar a Fermín al aeropuerto a esperar a Silvita? No soporto a Silvia, mamá. ¿Cómo puedes decir eso, hijo? Silvita es muy buena y te quiere mucho. Quiero que te lleves bien con ella. Está bien, mamá. Oye, mañana nos vamos temprano para la finca, ¿verdad? Sí. ¿Y si mi papá no llega de viaje? De todos modos nos vamos. La señora está que se la lleve el diablo. Y tú, como siempre, escuchando todo.
Esperanza, ¿por qué no vas a descansar? Porque se murió mi mamita, señor. Yo creí que usted había venido a salvarla. ¿Qué más hubiera querido yo? Pero desgraciadamente llegué demasiado tarde. Le prometí a tu mamá hacerte feliz y voy a cumplirle, hija. Hija. Don Antonio, ¿piensa usted llevarse a la niña Esperanza? Sí, Higinio. Mi esposa y yo vamos a cuidar de ella. No tiene a nadie y además esa fue la última voluntad de su madre. Quiero salir cuanto antes para mi finca. Ahí ya deben de estar mi esposa y mi hijo. Si usted quiere, yo puedo acompañarlo. Te lo voy a agradecer. En el pueblo voy a alquilar un coche que nos lleve a Guanajuato. Ojalá la niña Esperanza sea feliz. No será, Higinio. De eso me encargo yo. ¡Mami! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Mi papá ya llegó. Y llegó del otro lado de la huerta. Y no viene solo. ¿Cómo que no viene solo? No, mamá, trae una niña que viste de negro. Oye, mami, ¿quién es esa niña? La trae de la mano y parece muy bonita. Y está de luto y a lo mejor se le murió a alguien. Hijo, Consuelo. ¿Quién es esta niña? Lo primero que tengo que hacer es presentarte. Ella es mi esposa Consuelo. A quererte y cuidarte igual que yo. ¿Qué dices? Esperanza viene a esta casa como una hija más. Es huérfana. Le prometí a su madre, Isabel Clara, que en paz descanse. Que iba a cuidarla y a...